Buenos días, podemos empezar, María, gracias. Hola, buenos días a toda la audiencia. Es un gusto hoy estar aquí con ustedes, escucharlos y que, bueno, que podamos dialogar, nosotros mostrar lo que son nuestras carreras y ustedes todas las preguntas que necesiten. Bueno, aquí voy a hacer la presentación de la carrera de Ingeniería Forestal. Permítanme un minuto que pongo en compartir la pantalla. Bueno, hoy aquí nuestra intención es hablar sobre lo que es la carrera de Ingeniería Forestal. A ver si... Permítanme un minutito que ajustamos aquí. Denme 2 segunditos, está habiendo un problemita aquí con la presentación. Bueno, ahí está. La ingeniería forestal es la carrera que hoy queríamos, de la que queríamos charlar. En general, comentarles que a qué nos dedicamos en ingeniería forestal es la ciencia que estudia todo lo relacionado a los árboles, al bosque que hay en el mundo. Nosotros desde la cátedra de silvicultura nos especificamos en el estudio del cultivo de los bosques. Yo soy ingeniera forestal, mi nombre es María Gracia Semigiani. Y bueno, y hoy queríamos charlar sobre esto, ¿no? La primera pregunta que les quería plantear es, ¿todos los bosques son iguales en el mundo, en los bosques que conocemos? Bueno, hay dos grandes divisiones que tienen similitudes, pero también tienen divergencias, ¿no? Los bosques nativos son aquellas formaciones boscosas que han sido bosques espontáneos, que la naturaleza ha intercedido para que los bosques se generen. Son generalmente están conformados por especies nativas de los lugares, de los sitios. Y por otro lado, los bosques implantados, que son aquellas masas de bosques en las cuales ha intervenido el hombre, ¿no? El hombre ha decidido plantarlos con determinadas especies en determinados lugares, siempre buscando que los bosques cumplan una función importante para la sociedad, nos brinden un producto, un servicio que esté a servicio de la sociedad, ¿no? Queríamos mostrarles un poco de qué bosques estamos hablando. Y si miramos aquí en el mundo, en este plano, podemos plantear los determinados bosques que existen en el mundo con las diferentes fisonomías. Fíjense en aquí donde está la flecha, en la parte norte, en América del Norte, en la zona roja. Principalmente encontramos este tipo de bosques con esta fisonomía, son árboles de hoja caduca, que significa que son aquellos árboles que en receso invernal, en esta época, caen sus hojas y quedan desprotegidos de sus hojas, ¿no? Pero se encuentran en reposo. Otro tipo de bosques, más hacia el sur, en América del Sur ya, la zona de bosques amazónicos, podemos encontrar este tipo de formaciones boscosas, más selváticas. Este es un caso específico de árboles que viven sobre el agua, se llaman manglares. Fíjense cómo sus raíces están hundidas en el agua y tienen adaptaciones especiales para poder vivir en ese ecosistema. Después, otro tipo de bosques, más hacia el sur ya, América del Sur, en la zona de nuestro país, en la zona de Yungas, Salta, Jujuy, con este tipo de formaciones boscosas que son bien exuberantes, con una gran variabilidad o variación en diferentes especies, una gran heterogeneidad. Y aquí la última flecha que les quería mostrar nos muestra árboles o en realidad ecosistemas típicos de nuestra región chaqueña, que Santiago pertenece a la región chaqueña, con este tipo de formaciones boscosas típicas que vemos cuando salimos hacia el campo, bosques de quebrachos, quebracho colorado es el que está en la imagen, bueno, quebrachos blancos, etc. Estas son algunas de las formaciones boscosas o bosques que vemos en el mundo, pero y que atienden a la clasificación de bosques nativos que les había dicho al inicio. Y aquí les queremos mostrar bosques que son del otro grupo, los bosques implantados,
implantados por el hombre en determinados lugares. En este caso, estamos hablando de algarrobo blanco, son plantaciones forestales que están colocadas a cierto marco regular, ordenadas de determinada forma. Bueno, esta es una especie nativa. Las plantaciones pueden ser hechas con especies nativas o especies exóticas, o sea, algunas especies traídas de otros lugares. En este caso y en nuestra provincia se plantan, se fomenta la plantación de esta especie que es nativa y que, bueno, tiene numerosos usos para la sociedad, desde madera, frutos, etc. Bueno, ¿qué se estudia en la carrera de ingeniería forestal? Básicamente, bueno, hay varias aristas que uno toca en lo que hace la teoría y la práctica de la carrera, pero podemos empezar, por ejemplo, por áreas semilleras. Las áreas semilleras son aquellas donde son las áreas de bosques o de plantaciones de donde se extraen las semillas de calidad genética mejorada o no, pero de donde proviene el material genético para ser utilizado después para la producción de plantas, ¿no? Y bueno, estos son parte de los viajes que hacemos con estudiantes, salidas a campo para ver las temáticas teóricas que vemos en clase en terreno, ¿no? En el lugar. Bueno, así como les comento, la semilla va a ser usada en este tipo de infraestructuras, viveros forestales, de diferentes tamaños, tecnologías, pero todas con un fin, producir plantas de calidad. Ahí esto nos muestra algunos viajes que hicimos con alumnos, técnicos en vivero o ingenieros forestales que nos recibieron para darnos la explicación necesaria en cuanto a lo que hace la producción. Después, bueno, no solo viveros, semillas, sino también salidas a campo para ver todo lo que es manejo forestal, medición de las masas boscosas, ver cómo están creciendo, cómo se desarrollan, y lo hacemos, bueno, a través de los alumnos, con prácticas y salidas a campo. No solo el árbol importa, sino el árbol en relación a todos los demás factores en los que vive, ¿no? En el ecosistema en el que vive. Y estudiamos la relación del árbol en función de la fauna, del lugar, en función de, bueno, todo lo que es frutos, semillas, flores, el manejo del ganado menor que existe en los bosques, la misma sociedad, las comunidades que viven en los lugares donde existen los bosques o las plantaciones también son importantes y es importante que el alumno pueda conocer y relacionar todo eso. Bueno, como productos o bienes que logramos en estos bosques o en estas plantaciones, bueno, estudiamos sobre la producción de madera, por ejemplo, el aprovechamiento forestal, que es sacar la madera de los bosques, la transformación de esta madera en tablas, en diferentes productos que la sociedad requiere. Por ejemplo, ahí estamos viendo tablas, vigas para techos, pisos, hasta madera para la construcción de casas. Todo esto es la cadena de producción y es lo que vemos y estudiamos en ingeniería forestal cuando la producción es madera. Otra forma, otro eje importante es la producción de productos que no son maderables, sino que son otros productos que el bosque, que las plantaciones nos dan y que, por ejemplo, podemos ver con un producto que de uno de los muchos que hay que provienen justamente de una especie nativa como es el algarrobo blanco y que estamos viendo en pantalla las vainas de algarrobo blanco. Estas vainas son cosechadas de esta forma que vemos aquí, colocadas en secaderos o secado al sol y luego mediante procesos de transformación, de molienda, etcétera, logramos productos forestales no maderables como es la harina de algarroba que hoy tiene un valor agregado muy alto y es uno de los productos que podemos sacar de estos bosques. Y no quería dejar de nombrar este rol fundamental que cumplen los bosques en áreas que han sido degradadas o que han sido mal usadas, en donde el bosque o el árbol puede cumplir un rol importante. Fíjense en esta foto, quería mostrarles, antes de que esa planta esté ahí, ese árbol esté ahí, ese plantín, esta área pertenece a un área de cultivos agrícolas abandonada, donde se ha hecho un mal uso del suelo, se ha degradado al punto de que lo que aconsejamos es incorporar una plantación, un árbol, una masa boscosa en ese lugar, que es de la forma en que se va a poder recuperar esa área con el transcurso del tiempo. Entonces, el árbol también cumple un importante rol en estos sistemas degradados. También estudiamos esa relación del árbol con estos sistemas. Bueno, y logramos y queremos que se transforme en un ambiente como este, fíjense.
de esa foto que vimos anteriormente a esta, en donde ya el suelo se ha recuperado, están presentes las pasturas, está el árbol creciendo y adulto. Bueno, para ir terminando, todo esto lo vemos a partir de clases de aula, como lo pueden haber tenido ustedes clases en la secundaria, y también viajes de estudios que hacemos con los alumnos a los lugares, a los diferentes lugares donde hay bosques, donde hay plantaciones. Esto es Jujuy, el Parque Calilegua, fue un lindo viaje. Pasantías también, que son importantes para los alumnos, que son trabajos específicos. Y bueno, sin dejar de mencionar las prácticas a campo, que tienen que ver con las salidas más periódicas con alumnos para hacer mediciones, para hacer prácticas de plantación, de medición de bosques nativos, etc. Esto es un poco lo que quería reflejar. Y finalmente, ¿en qué podemos trabajar como ingenieros forestales? Bueno, es un poco el resumen de lo que hemos visto: coordinación y supervisión de viveros forestales, elaborar y dirigir planes de forestación, planes de ordenación de montes, todo lo que tiene que ver con planificar y organizar el aprovechamiento forestal de la madera de los bosques, sacarla para llevar a aserraderos, formular y evaluar proyectos de inversión forestal, también es una de nuestras incumbencias, dedicarnos a la ciencia, a la investigación forestal, también es un área importante de trabajo. Participar en la planificación y en la evaluación del impacto ambiental a través de proyectos también es una tarea nuestra. Y por qué no, la docencia en universidades, que es lo que, bueno, hoy aquí nos trae Analía y a mí, como docentes de la universidad en la Facultad de Ciencias Forestales. Bueno, son las diferentes, algunas de las tareas que he ido punteando para, bueno, comentarles a ustedes que es lo que se puede trabajar. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por haber estado, por haber escuchado y bueno, cualquier pregunta estamos a disposición. Sí, ingeniera María Gracia, no tenemos preguntas por ahora, así que le damos lugar a doctora Analía, por favor. Continuamos con la Gracias. charla de las carreras de tecnicatura universitaria en viveros y plantaciones forestales. Perdón, estaba muteada. ¿Ahí me ven? ¿Roxana? ¿Roxana? Ah, bien, bien. Entonces comienzo. Bueno, mi presentación, como anticipaba Roxana, tiene que ver con la carrera de Tecnicatura en Viveros y Plantaciones Forestales. Y en esta oportunidad nos parecía importante compartir con ustedes la importancia que tienen los viveros forestales. Se estarán preguntando qué son los viveros forestales. Es el lugar destinado a la producción y reproducción de plantas y su objetivo principal es obtener plantas, pero plantas que sean de calidad. Y esa calidad está relacionada con garantizar una buena supervivencia y crecimiento de las plantas producidas y en el lugar a donde se van a establecer de forma definitiva, que era un poco lo que mostraba recién María Gracia con las plantaciones. En nuestro país existen 171 viveros certificados y traíamos a colación este dato porque esa certificación tiene que ver con esa calidad, tiene que ver con poder reconstruir todo lo que es la cadena de producción, desde la obtención de las semillas hasta la obtención de los plantines con las características deseadas para cumplir los objetivos planteados.
Existe en nuestro país el Instituto Nacional de la Semilla, que es el ente gubernamental que rige todas estas actividades. ¿Por qué es importante producir plantas de calidad? La calidad de los plantines que se producen va a estar muy relacionada con los objetivos que van a cumplir y generalmente implica mayores requerimientos que lo que es un plantín que podemos encontrar en un vivero ornamental, para jardinería, para horticultura, porque básicamente porque estas pequeñas plantas van a tener que incorporarse en un ambiente natural que generalmente tiene condiciones adversas diferentes a las condiciones que les damos durante el proceso de producción dentro de un vivero. Entonces, por esto radica, digamos, la importancia de la producción de plantas de calidad. En los viveros forestales se producen plantas para obtener diferentes bienes y servicios. Entre ellos, los más conocidos generalmente son la producción maderera, que tiene que ver con producir madera, plantines de especies conocidas por su alto valor de su madera para cerrado, también para producción de celulosa, para tableros y cuestiones utilitarias que las usamos día a día. Pero también se producen plantines con objetivos de producción no maderables, es decir, pensando en la producción de frutos, de resinas, de gomas, y también con valores paisajísticos para fijación de carbono, para recuperación de áreas degradadas, protección de cuencas, valor cultural. Aquí nosotros traíamos a colación algunas fotografías que nos parecían interesantes compartir. Quizás este sea un paisaje que no sea muy extraño de ubicarse o esta situación, que es un poco lo que mostraba recién María Gracia, de un bosque de nuestra región chaqueña, pero quizás en esta puede resultar ser un poco extraña y es la producción de goma brea de una de nuestras especies de bosque nativo y que se utiliza como sustitutos en la industria alimenticia y ha sido incorporado recientemente por el Código Alimentario Nacional. En esta foto se ven dos situaciones del mismo lugar en el año 97, en el año 2020, y es una se han producido plantines con el objetivo de recuperar áreas degradadas. Esto es en Los Gigantes, en el complejo de las Sierras Grandes en Córdoba, donde por pérdidas de suelo a través de erosión y demás, digamos, se ha ido modificando esas condiciones. Hay un grupo de investigadores y de la universidad y de diferentes lugares, del Club Andino de Córdoba y demás, y de varias universidades que hemos podido participar a lo largo de todos estos años en las campañas de producción de plantas y en las campañas de restauración, digamos, de plantaciones para restauración y todo lo que es el monitoreo de estas plantaciones. Esta es otra imagen que puede haber sido bastante vista por cualquier ciudadano, que son los jacarandás en flor en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Aquí hay algunos ejemplos de producción de frutos y de harinas o de teñidos. En cuanto a las actividades que se realizan en los viveros forestales, son bastante diversas. Yo venía haciendo hincapié mucho en la planificación de la producción en vivero en base a los objetivos, es decir, que no siempre vamos a producir la misma planta, sino que la planta a producir va a estar relacionada con el sitio a donde se va a plantar y los objetivos de plantación. En estas fotografías, bueno, son dos grupos de estudiantes en diferentes lugares de salidas a campo, en donde en esta situación estábamos conversando con el productor que nos estaba contando un poco la historia del sitio en donde se había realizado la plantación y nosotros en otras visitas habíamos podido reconstruir, digamos, cuáles habían sido los criterios pensados para producir las plantas que se adapten a estas situaciones. Y en esta otra imagen también estábamos compartiendo algunos registros de campo que teníamos, más haciendo algunas evaluaciones para decidir qué características deberían tener los plantines para ser ubicados en esa zona. Otra de las actividades que se realizan en un vivero es la obtención de semillas y material vegetal. Eso se realiza mediante la cosecha directa de semillas por parte de quienes van a realizar la producción de vivero
O también se puede comprar las semillas con o material vegetal certificado, y esto se realiza en viveros, en productores que están certificados y registrados en este Instituto Nacional de la Semilla. Es decir, que podemos producir plantas a partir de semillas o también a partir de partes vegetales. En este caso, estos son cultivos in vitro de especies de valor comercial. Otra de las actividades que se realizan es la siembra y germinación. En estas situaciones podemos ver diferentes especies. Estas son especies de Prosopis alba. Aquí hay pinos, diferentes pinos, y estos son eucaliptos también producidos en este caso por semillas. Aquí van a ver la cubierta de seminal, digamos, arriba de los cotiledones, y en este caso se trata de cultivos a través de micropropagación, que son, digamos, a partir de porciones de planta, no de semilla. Otra de las actividades que se realizan en los viveros son los cuidados culturales y que tienen que ver con la etapa de crecimiento en la que se encuentra la planta, y están relacionadas con riegos y fertilizaciones, protecciones, diferentes protecciones a través de mallas medias sombras. En este sector se puede ver algún tipo de cobertura, y en estas otras dos situaciones las plantas ya están a cielo abierto, como se dice, están en la última etapa de crecimiento, adquiriendo, recreándose en el vivero condiciones bastante similares a las condiciones de estrés que van a tener en el lugar donde se van a plantar. Otra de las actividades que hacemos en el vivero antes de que esas plantas vayan a campo es relacionado con la obtención de plantas de calidad. Son diferentes mediciones y análisis que realizamos tanto en el vivero como en laboratorio para definir cuáles son los parámetros de calidad, ¿sí? En este caso se muestran dos plantas con diferentes tamaños de envases, ¿sí? Entonces, el espacio disponible para la producción de raíces es diferente, y eso lo podemos parametrizar después en análisis de laboratorio. Otra de las actividades que se realizan son las plantaciones, que se realizan siguiendo el diseño más adecuado a los objetivos que se han planteado. Es decir, que si son, por ejemplo, plantaciones con fines comerciales, con fines de producción de madera, quizás van a tener un diseño un poco más regular, es decir, las distancias van a ser más chicas, más cortas y más parejas, mientras que si, por ejemplo, planteamos una plantación con un objetivo múltiple, es decir, de producción maderera combinada, por ejemplo, con producción de hortalizas en el interior, o con pasturas para ganado, es decir, que sea ese sitio sea usado por más de un uso de manera simultánea, los distanciamientos, la separación entre los árboles van a ser diferentes. En este caso, es una plantación que se ha realizado aquí en el puestito San Antonio el año pasado, con estudiantes que estaban haciendo su pasantía, estudiantes de tecnicatura y en la mayoría de los casos, y algunos estudiantes de ingeniería forestal. Otra de las actividades que también realizamos al final luego de las plantaciones es el monitoreo de las plantaciones, y es una tarea fundamental para poder tomar decisiones. En este caso, dos estudiantes están realizando el monitoreo de otra plantación realizada en Villa Hipólita, cerca de Fernández. Y están evaluando el estado de las plantas luego de 2 semanas de haberse plantado, evaluando cada una de ellas para determinar si es necesario, por ejemplo, realizar algún tipo de acción, como reponer esas plantas, si ha habido algún problema en esa plantación y demás. Analía, nos quedan ¿Sí? varias preguntas. Bien. El por qué estudiar la tecnicatura. Todo esto que le hemos venido comentando tiene que ver con el buen crecimiento y buen desarrollo de esas plantas, y eso solamente y siguiendo una metodología, ¿sí? Siguiendo rigurosamente este paso a paso para que el éxito coronar, digamos, con el éxito de la plantación. Y por ello se requiere de personas que estén encargadas de esa actividad, que sepan exactamente qué hacer, que estén totalmente capacitadas para poder aplicar estas técnicas. Aquí les queremos compartir de qué se trata la carrera de Tecnicatura Universitaria en Viveros y Plantaciones Forestales, que es una carrera de pregrado
en la cual se forma a técnicos con competencias en todo lo que tiene que ver con organización, instalación y gestión de los viveros, desarrollar capacidades organizativas, tener una formación con espíritu emprendedor, y algunos de los lugares en donde se puedan desempeñar como profesionales, además de del ámbito profesional independiente, es también en algunas empresas privadas, en instituciones públicas y en todos los lugares que estén involucrados con la producción de plantas y plantaciones de especies vegetales. Todo tipo de información sobre la carrera, esta carrera puntualmente y todas las carreras de nuestra facultad, se encuentran en el enlace de la Facultad de Ciencias Forestales. Así que, bueno, los esperamos a que vengan a estudiar con nosotros. Muchísimas gracias por la exposición, ingeniera. Y bueno, continuamos ahora con la Facultad de Medicina. Muchas gracias por su atención, chicos, y todos los presentes. Gracias.